Hola a todos. Hoy vengo a hablaros de los altavoces Open Baffle o altavoces dipolo. ¿Qué es un altavoz dipolo? Un altavoz dipolo funciona creando movimientos de aire, como ondas de presión de sonido, directamente desde la superficie delantera y trasera del altavoz, en lugar de igualar la impedancia en una o ambas salidas del aire o al aire. Como resultado, el movimiento del diafragma está limitado principalmente por la fuerza de restauración del altavoz, por ejemplo, la suspensión del diafragma, y no por la carga acústica de un recinto, evidentemente. Esto implica que el movimiento del cono será mayor con el mismo nivel de salida que en un recinto más habitual, y que el manejo de potencia se verá limitado en su consecuencia. Especialmente a frecuencias más bajas, los controles de dipolo tienden a ser grandes y planos, innecesariamente abiertos tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Es decir, el altavoz se sitúa justo en un plano vertical colocado en una superficie y queda abierto por la parte trasera y por la parte delantera. Los ejemplos comunes incluyen controladores electrostáticos o de cinta, aunque un controlador con cono convencional montado en un deflector abierto también funciona como un altavoz dipolo, como hemos visto en mi explicación anterior. Todas estas variaciones se caracterizan por un patrón de radiación en forma de 8, es decir, lóbulo delantero, el panel, el altavoz y el lóbulo trasero. Todas estas variaciones se caracterizan por un patrón de radiación, como hemos dicho, en forma de 8, en el que el volumen cae hacia los lados del recinto, donde la interferencia entre las ondas delanteras y traseras se maximiza. Es decir, altavoz, lóbulo delantero, altavoz, lóbulo trasero, en estas partes la frecuencia cae o los sonidos caen. A veces el recinto se modifica en forma o en marco en H con el controlador ubicado en una de las paredes que divide los dos compartimientos abiertos, es decir, una pared, altavoz, H y H. Dichos recintos requieren cierto control sobre el sonido radiado desde la parte trasera del recinto para lograr la respuesta deseada o lo más deseada posible. En general se hace montando dos controladores, uno sobre el otro, en una configuración push-pull. Una ventaja de los dipolos es que el sonido se concentra en el área de escucha debido a la respuesta polar en forma de 8, como hemos visto. Esto significa que para un volumen de salida dado, las ubicaciones que se encuentran dentro de la zona muerta del altavoz no perciben un sonido tan fuerte como lo harían los recintos más tradicionales. Estos sistemas de altavoces se diseñan de tal manera que en una fuente puntual aproximadamente emite el sonido por igual en dos direcciones opuestas, 180 grados y evidentemente desfasados. Altavoces dipolo y su patrón de radiación. Una caja de altavoz dipolo en su forma más simple se construye montando un controlador de altavoz en un panel plano, como hemos visto. El panel se puede plegar para ahorrar espacio. El término dipolo se deriva del hecho de que la respuesta polar consta de dos lóbulos, como hemos visto, delantero y trasera, en forma de 8 y su eje principal sobre el panel que lo sustenta, con igual radiación hacia adelante y hacia atrás y ninguno perpendicular al eje de este. Como hemos visto, si esto es el panel, en la perpendicular no va a haber sonido o prácticamente no va a haber sonido. En comparación, una respuesta monopolo consta de un solo lóbulo, es decir, el altavoz montado sobre la caja con barra reflex o infinita, y su lóbulo de radiación va a ser prácticamente, si no el 90%, prácticamente el 90% hacia la parte delantera. Esto puede ser, resultar útil para reducir la estimulación de los modos de las salas resonantes en bajas frecuencias. También da como resultado que las altas frecuencias se reflejan en forma de valla en cualquiera de las paredes traseras, lo que puede mejorar la naturalidad del sonido en las salas de escucha típicas, al crear una reverberación más difusa, aunque en teoría podría restar valor a la localización del espectro estéreo o de la reproducción estereofónica.
Por esta razón, los altavoces dipolo se utilizan a menudo como altavoces de canal envolvente, dando de esa forma un sonido difuso para crear un sonido ambiente, un sonido cercano al envolvente. Un altavoz dipolo funciona creando movimiento del aire, como ondas de presión sonora, directamente desde la superficie frontal y trasera del controlador, en lugar de igualar la impedancia de una o ambas salidas de aire, como hemos visto anteriormente. Como resultado, el movimiento del diafragma está restringido principalmente por la fuerza de restauración del conductor, por ejemplo, la suspensión del diafragma, como hemos dicho. Algunos de los gabinetes y altavoces denominados dipolares disponen de dos polos en un ángulo aproximadamente de 90 grados en lugar de 180, y especialmente para los altavoces montados en la pared, por ejemplo, los Hamo C80 Sur, Castle Dipoles y Theory S4. Ventajas de los altavoces dipolo. Una ventaja de los dipolos es que el sonido se concentra en el área de adición debido a la respuesta polar en forma de 8, como hemos visto. Esto significa que para un volumen de salida determinado, las ubicaciones que se encuentran dentro de la zona muerta del altavoz no perciben un sonido tan fuerte como lo hacían en los recintos tradicionales. Se dice que los altavoces dipolos son mejores para los altavoces traseros de los sistemas de sonido envolvente, aunque esto crea cierta duda, o al menos su éxito depende de factores como la acústica de la habitación y el tipo de música, etc. El estándar THX especifica dipolos para los altavoces de sonido envolvente del cine en casa o del home cinema, pero esta parte de especificación a menudo se ignora en la práctica. Desventajas. Estos gabinetes son menos eficientes porque al mismo controlador un dipolo da como resultado un nivel de presión sonora menor que un gabinete cerrado o portado, y ciertamente mucho menos que una bocina diseñada adecuadamente. Esto significa que los controladores montados en un gabinete dipolo deben de tener grandes extrusiones máximas, grandes áreas cuadradas o ambos. Una solución a estos problemas es pasar por un gabinete cerrado aportando un altavoz que maneje las bajas frecuencias y uno abierto para las medias y los agudos. Otra solución es sustituir o construir un dipolo por medio de un bipolar con procesamiento de señales controlados por el patrón polar. Esto permite cambiar entre diferentes patrones polares o variar el patrón polar a la eficiencia frente a la frecuencia y frente al nivel de salida. Otro gran inconveniente de estos tipos de soluciones son la mayor distorsión por intermodulación, evidentemente, visto también en un anterior post dentro de mi canal, dado que solo se utiliza un solo altavoz con un solo cono de amplio espectro, con lo cual es más susceptible a las distorsiones por intermodulación o diferencias de fase. Características más comunes de un altavoz open baffle o dipolo. Su respuesta se encuentra entre los 40 y los 18.000 Ks o 18.000 ciclos como mucho. Su sensibilidad es más bien alta, entre los 90 y los 92 dB, y su impedancia media sobre los 6 ohms. Dado todo esto, cada cual que tome sus conclusiones. Y esto ha sido todo por hoy, más bien cortito y condensado. Quedo abierto, como siempre, a cualquier duda, pregunta, aclaración, cuestión o sugerencia por vuestra parte, que será debidamente respuesta. Recordad, por favor, si os ha gustado, dadle al like. Compartid el post para que se genere mayor sinergia dentro del canal. Suscribiros si no lo estáis ya y acordaros de darle a la campanilla gris para que YouTube os avise de cualquier novedad dentro del canal. Muchas gracias y nos vemos, como siempre, el próximo viernes. A las 8 estrenamos. Feliz fin de semana y feliz semana hasta el próximo viernes.